gracias a la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana. Ayer, como les decía, la Procuraduría General de la República emitió un comunicado. En ese comunicado, bueno, confirma que hay un abogado que ha sido arrestado porque falsificó la firma de Aníbal González. Yo quiero hablarle un poquito de eso, pero vamos a recordar un poco las circunstancias. Aníbal González es esa joven abogada de 30 años asesinada en San Pedro de Macorís, que aquí le dimos una cobertura completa a ese caso que muestra una profunda ineficacia, incluso hasta delictuosa, en el Ministerio Público y la Justicia Dominicana. Estamos todavía a espera de una investigación que, según adelantan las autoridades, va bien avanzada. Ayer daban ese dato después de notificar el arresto de este abogado, que era abogado de la parte contraria del agresor, o sea, era abogado de Ray Fernández. Y esto es una lección para todos. Yo decía que de este caso se pueden sacar muchas lecciones. Y una de las lecciones que vamos a sacar es la que tiene que ver con el rol que juegan los abogados. Evidentemente a ningún abogado le toca en ningún proceso falsificar la firma de una parte para hacer figurar un deseo que esa persona no tiene. Pero al Ministerio Público le toca determinar y garantizar que la víctima es protegida, y el Ministerio Público debió cerciorarse cómo es posible que un documento de esa naturaleza figurara como un argumento ante los jueces. Que por cierto, conversando con una jueza, miren lo que decía. El Ministerio Público tiene unos protocolos para violencia de género. Esos protocolos implican que no hay acuerdo. Es decir, ese acuerdo no tiene sentido, ese acuerdo no puede ser, porque incluso algunas víctimas llegan y efectivamente lo firman, pero a las mujeres, como bien me han dicho muchos fiscales, sobre todo mujeres de ese departamento del Ministerio Público, hay que protegerlas a veces hasta de sí mismas. Es un círculo de una violencia distinta. No es como cuando entra un ladrón a tu casa y vas por el ladrón, no es un delito de una estafa, es un delito del entorno familiar donde hay unos hijos que confrontan a la madre, ¿por qué te querellaste contra papá?, donde hay un papá que mantiene la familia, donde hay todo eso. Y entonces la mamá del agresor que va y dice, mira a mi hija, no le dañes la carrera, no le dañes la vida, nosotros vamos a intervenir, vienen los consejeros, viene la familia, y todo el mundo cree tener la solución hasta que finalmente ese tipo mata a esa mujer y mata y se mata a él. Y cuando están en el velorio todo el mundo dice, ay, yo no sabía que él era capaz de eso, tanto que hablé con él. Sí, son capaces, tienen una cara para los otros y ahí son capaces, matan. Es decir, matan. Entonces, estos abogados que hacen eso, que van más allá de la función profesional que le toca, hoy está preso, yo no sé, y voy a preguntar cuántos años de prisión pueden implicar para ese abogado. Ojalá implique que no puede ejercer más, que no puede ejercer más el derecho. O sea, lo que ha pasado aquí es demasiado grave. Hay una mujer que ha sido asesinada y entre otros argumentos se ha dado ese, que ella firmó un documento que realmente no firmó. Y Nacita ha comprobado que ese documento era falso, que esa firma era falsa, ella siempre lo dijo. Por eso no es de extrañar que no le recibieran la llamada, por eso no era extrañar esa actitud. Lo que hay que preguntar, ¿quiénes lo sabían? Obviamente, como me decía esa jueza, nosotros en la judicatura no tenemos ninguna ordenanza que nos diga que no podía haber acuerdo, o sea, eso es lo que ella decía, aunque hay abogados que están contrarios a ese postulado. Lo mismo que los jueces deben asegurarse que están frente a un acto auténtico. Lo que yo vi es un documento simple, ustedes lo van a ver. Yo quiero ahora, como esto ha salido, recordarles que la investigación conjunta que hizo este programa con la periodista Nuria Piera y con su equipo, se pudo determinar la falsificación de la firma de Aníbal González. Y quiero agradecer a ese profesional impecable que he recibido de él todas las mejores referencias. De hecho, yo no le conocía, pero que en esta materia todo el mundo me decía, difícil que se equivoque. Vamos a ver ese momento. Aníbal González. Esta investigación accedió al expediente completo. En todo el legajo de documentos, este es el único referente a un acuerdo parcial con el imputado que tiene supuestamente la firma de Aníbal González. Este papel básicamente fijaba una audiencia para el conocimiento de la pena aplicable. No establecía las condiciones del acuerdo, mucho menos cuándo saldría de la cárcel.
Ella sí hablaba con mi hermano y con mi madre. Mauri Fernández Esteves es hermano del agresor y sostiene que Anibel favorecía el acuerdo con estas palabras. Mire, le voy a firmar para que él saliera. Lo voy a hacer por la madre, que la madre estaba un poco enferma, la madre de nosotros. Y ella quería ayudarla con eso. Y mi mamá le dijo, bueno, pero vete a los Estados Unidos. Los parientes de Anibel, en cambio, indican que ésta siempre negó que lo rubricara. Yo le dije a ella, ¿qué tú hiciste, mija? ¿Tú firmaste algo? Y me dice, no, yo no he firmado nada, papi. Yo lo único que dije fue que no me oponía a que se hiciera un acuerdo. Ante las dudas que ha rodeado el accionar de las autoridades en el proceso que culminó con el asesinato de la víctima, solicitamos al médico forense y grafólogo Tomás Cordero Bello para que analizara esta firma y la comparara con otras que aparecen en el expediente, incluyendo su cédula de identidad. Así a ojo de buen cubero. Cordero Bello tiene más de 30 años de experiencia como investigador de criminalística en la Policía Nacional. En estos tres documentos, ella empieza a escribir su nombre a nivel, con una A mayúscula, escrita en letra mayúscula, una A que está compuesta de tres trazados. Mientras, en la firma que se cuestiona, yo veo que hay una letra A minúscula que solamente está compuesta por dos trazados. Otras características fueron verificadas, como el apoyo del bolígrafo, análisis particular de las letras y los trazados que se despegan del papel. La firma que existe en el documento que se cuestiona es diferente a la firma que aparecen en estos tres documentos que nos han traído como documentos cuya firma es de puño y letra, es auténtica. Para el profesional no hay dudas. En tal caso, podemos llegar a una conclusión de decir que la manuscritura que está en el documento cuestionado es una manuscritura falsa y que no fue hecha de puño y letra de la persona denominada Anibel González Ureña. Las implicaciones de una firma falsa en un documento de esta naturaleza son graves. Obviamente la implicación es falsedad en documento público y un acto de corrupción del funcionario público, de abuso de poder y una serie de implicaciones que conllevarían un cierto grado de perversidad en el Ministerio Público y la conducta delictual ya no pasara de un juicio disciplinario a un sometimiento penal. Edith Febles, La Cosa Como Es. Ustedes saben lo grave que es eso. Que se haya falsificado la firma de esa joven, fue que quedó rodeada completamente, o sea, hasta ese nivel. Yo decía que cuando el Ministerio Público dio a conocer la integración de una comisión, si ustedes buscan la nota de prensa que envió la Procuraduría General de la República, decía que Anibel había firmado un acuerdo. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, de hecho, está en todos los diarios. ¿Qué quería decir eso? Era de alguna manera como diciendo, ella estuvo conforme con lo que ha pasado. Lo sentimos, lo vamos a investigar, pero eso es un atenuante, como dicen. Bueno, eso nos alivia la carga un poco, que ella firmó. Eso es la lectura que se puede hacer, porque no tenía ningún objeto decir que ella había firmado, porque si una firma no sirve, no es la luz verde para que ese acuerdo fuera aprobado, la firma de una víctima, entonces no tenía sentido decirlo. Decirlo en una circunstancia de esa naturaleza, donde estamos hablando de una mujer que había pedido auxilio, que había pedido ayuda, que se sabía que ese acuerdo había sido denunciado, que este era un hombre que no merecía estar en la calle, decir que ella firmó el acuerdo en una nota de prensa oficial, para mí lo que significa eso, dice, bueno, todo está grave, todo está mal, lo vamos a investigar, pero miren, señores, ella firmó, es decir, ella estuvo consciente, ella dijo sí. Ella dio luz verde. ¿Y eso nos alivia? ¿O qué nos pasa? Porque para lo único que podía servir era para esa sensación pública de que, caramba, quizás nos equivocamos, pero miren, la víctima dijo que sí, estuvo de acuerdo.
Entonces, cuando hablé de eso, dije, ¿y por qué ponen ese dato en una nota oficial? ¿Por qué se difunde que ella firmó un acuerdo? Si ni siquiera se había verificado, pero ¿por qué? Si el hecho de que existiera un acuerdo no constituía en ninguna, de ninguna forma una justificación al accionar de ese Ministerio Público que procuró, trabajó, litigó y consiguió un acuerdo que benefició con 18 meses de prisión a un hombre que merecía 30. Y decía en ese momento, para lo único que sirve constatar la firma o no de Anibel es para una sola cosa, para ver el nivel de ruindad y de corrupción que se cometió con este acto. Porque si Anibel no firmó ese acto y aparece como firmado por ella, estamos hablando de un acto profundamente delictivo, con agravantes. Y no es solo que falsificación de documentos públicos, es toda la implicación que eso tiene. Es la constitución en asociación malhechora para conseguir este fin, poner en libertad a un hombre que había sido un riesgo siempre, porque hay que recordarlo. Y yo quisiera recordar eso hoy, ya que ha salido este dato y hoy está guardando, fue arrestado, vamos a ver si le conocen medida de coerción o qué determinan, un abogado, abogado que fue el que hizo la falsificación de la firma. Ahora yo les pregunto a ustedes, porque eso le puede pasar a cualquier gente. Cuando usted va a un tribunal hay dos partes en conflicto. Está esta parte, que es la parte, vamos a poner, la víctima, y está el victimario. La víctima va con sus abogados, con su defensa, con su gente. El victimario va con lo suyo. Y usted tiene un Ministerio Público que investiga unos hechos. Y que postula porque cosas como esa que hizo este que está aquí, no le pasen a otros en la sociedad. Entonces, esa víctima está acá. Este que es el victimario, ¿cómo es que provee la firma de este que está aquí? Porque eso es lo que ha pasado, que el abogado del victimario falsificó la firma de Anibel. Quiere decir que el abogado del victimario pasa de estar en este lado a traer él el documento como si fuera el documento de la víctima. ¿En qué momento ocurrió eso? ¿A quién se lo entregó? ¿En qué acto lo presentó? ¿Qué Ministerio Público lo recibió? ¿Ante quién se firmó ese acto? ¿Quiénes le dieron autenticidad a ese acto? ¿Hubo una autenticidad de eso? ¿El Ministerio Público se aseguró? ¿Nunca estuvo el Ministerio Público presente? Si lo recibió de la mano de alguien, esos fiscales recibieron ese acto donde Anibel supuestamente firmaba, ¿se lo llevó el abogado del acusado que a él le beneficiaba? Él fue el que proveyó esa prueba, o sea, eso es mucho más complejo que el hecho de que un abogado haya firmado. Es que ese abogado es nadie, ese abogado es el abogado de un imputado cuyos límites son todo aquello que provee y trabaje para la defensa de ese abogado y todo el mundo sabe. Pero desde qué de qué manera, de qué forma fue que se hizo que este sujeto logró introducir como cierto un documento falso. Yo voy a ir a la pausa ahora y cuando regrese hay algunos documentos más que no había mostrado hasta ahora del caso de Anibel González.